Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la 12ª edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Mi nombre es José Gamarra Muñoz y les doy la bienvenida a este nuestro programa Promarca RTVE, una producción de Promarca Asociación Civil. Son las 11:09 de la mañana y estamos en vivo desde los estudios de Raotec para toda nuestra querida audiencia que nos acompaña semana a semana. El día de hoy, amigos, vamos a compartir un tema muy interesante que son los quechuas del Perú. Muchas veces asumimos que el quechua en todo el Perú es único, pero no. Tanto en idioma y asimismo en cultura es muy diverso. Y eso lo vamos a descubrir juntos el día de hoy. He querido compartirles este tema muy interesante para que nosotros de repente los marquinos podamos abrir un poco nuestro panorama respecto a los demás pueblos quechuas que existen en nuestra nación, que es el Perú. Y también, claro, está en otras partes de Sudamérica, porque el quechua también se habla en otros países como Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y Chile. Imanoya tajke kayanki, wawjikuna, panikuna, marca mayikuna, nokapa juteja, José Gamarra Muñoz, mi aliapam kushikulyami, yapalieki kunawangmi, hamkunawangmi, pish, que programan sikchoka, yapan sábado kunano, kutirayamu. Kananja, anti shumah quechua nuna kunata, parla kurishum, parla karamusha, hamkunawangmi. Entonces vamos a conversar un poco, como les decía, también en quechua sobre nuestros pueblos quechuas del Perú. Bueno, vamos a más o menos a dirigirnos a hacer un viaje por las diferentes regiones de nuestro país que hemos seleccionado el día de hoy. No vamos a hablar de todas las regiones porque es un tema bastante extenso y compartiremos principalmente la parte musical de cada una de estas regiones que tienen como lengua materna al quechua. Los invito por favor a compartir como siempre esta transmisión para que pueda llegar a muchas más personas y ir comentando de repente enviando algunos de sus saludos para nosotros ir también saludándolos desde aquí, desde nuestro programa. Así que vamos igualmente a proyectar por favor producción los banners de nuestros auspiciadores. Como veremos aquí en la parte inferior de su pantalla tenemos el primer auspiciador, Corporación Motor Show, a quienes pueden contactar al 998-409-89 y asimismo a R&E Arquitectura e Ingeniería de Ray Enríquez Gamarra, a quienes pueden contactar al 913-137-846. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores que nos vienen acompañando desde que iniciamos con esta nueva temporada 2022 de Promarca RTVE. Antes de iniciar con la primera región, amigos, quisiera describirles un poco de lo que ustedes pueden observar en sus pantallas. En primer lugar, tenemos aquí de fondo a cuatro payas marquinas de hace ya aproximadamente unos 40 años cuando se presentaron en el pueblo de Aija, en nuestro departamento de Ancash. Como pueden ver, la vestimenta de la paya no ha cambiado mucho desde entonces, se mantiene y bueno, ellos representaron a marca en este poblado de Aija que se encuentra también en las vertientes. El sombrero que luzco es del pueblo de San Agustín de Cajas, en la región Junín, provincia de Huancayo. Distrito de San Agustín de Cajas, está elaborado en lana de oveja y bueno, lo adquirí en aquella localidad y pude observar un poco de la preparación, el trabajo de este bonito sombrero huanca, porque es un sombrero huanca. El día de hoy no tengo un sombrero marquino, sino un sombrero huanca. Y también hablaremos ya en breve de esta bonita región Junín. Y bueno, el poncho es un poncho típico marquino, ¿no? Propiedad de la familia Falero Ferrer, quien muy gustosamente, muy confiadamente me prestaron hace ya unas semanas para el aniversario de Ancash y aún lo tengo conmigo. Y siempre vamos a ir luciendo estas indumentarias típicas de nuestro país, sobre todo de la vestimenta marquina. Y a mi mano derecha nos acompaña, como siempre, Esther Bustamante Gamarra con el traje típico de la mujer marquina. También hace unas semanas presentamos una muñequita que vamos a poner también pronto a la venta con la señora Nieves Castillo Pereira de Maki Artes. Así que vamos con una primera canción, por favor, producción, que se llama Rimanacuy o Rimanaki, en la voz de la Guaracinita y el Cholo Huelayo. Todos los temas el día de hoy están íntegramente en quechua, en cachino y también en otras variantes del quechua. Vamos con Rimanaki.
chiguaras, jarratas con chucholú, y mataniri mi rima marpurinki. Acaso jam, cuyaquita ya yanqui, putu salpuno sin cariño cholú. Xeqeruripa kashki katokchina, rikara marniti simulanki. Minero cholo tatarir kurmintu, ikananka prosar lado papatanki. Nani kapin mi puriku, cholo welayu. Cachitupok, huacachichu cholu, ala chakita purisi marteki. Pachahuaquepa, huanicachi marpis, huaras plaza chosela camarteki. Cantapira, cuyashunki mancarjan, y mala hierba no manamunanatan. Orgullo yata, pispon caricur, malagradecida, canta cuyayarjan. Y marak cholo son pechu yakin, muñecata nora carrique camar, lleno mi indio pesar mi kipak, minero cholo kakuye camar. Petara te huanca proseki, de minero choliki guanoptin, allá pasorada que carepis, kiki yekin fina roga manchi, dale! Hemos escuchado este gracioso tema de en la voz de la guaracinita y el cholo huelayo, la señora Basilia Zavala Camones, una de las joyas, una de las joyas vivientes de nuestra música ancashina, siempre luciendo la indumentaria típica de su provincia, la provincia de Huaraz. Y como pueden ver, es distinta a la indumentaria típica de Marca y a la de otras provincias, porque en el caso de Ancash, Ancash sí es una región bastante diversa, bastante diferente entre zonas geográficas. Entonces vamos a comenzar un poco hablando de los quechuas del Perú. Tenemos, por favor, producción, una primera foto. Foto 1, mapa lenguas en el Perú, para ir a hacer un poco la introducción de lo que hablaremos el día de hoy. Vamos a proyectar un poquito para conocer los idiomas que se hablan en nuestro país. Tenemos ahí el mapa de nuestro territorio, 24 regiones y la provincia constitucional del Callao. Por el norte tenemos en la costa Tumbes, en el sur a Tacna, en la selva tenemos a Loreto y en la parte inferior a Madre de Dios. En todo este territorio, amigos, se han desarrollado diferentes culturas, diferentes naciones desde hace muchísimo tiempo. Hoy en día sabemos que la civilización más antigua fue Caral, y Caral tuvo como idioma al quechua, el cual solamente se hablaba en esta zona del valle de Supe y de repente zonas aledañas en un inicio. Aún no se hablaba en las tradicionales o famosas zonas quechuas como Cusco, Ayacucho, el sur principalmente, que es conocido, porque el quechua llegó al sur, como veremos más adelante, en tiempos muy recientes a nuestra era. Entonces, en el Perú tenemos 47 lenguas originarias. En la zona andina se hablan 4 y en la zona amazónica se hablan 43. Esto si hablamos de lenguas originarias, que son propias, oriundas, naturales de este territorio, sin influencia de repente territorios extranjeros. Además, en el Perú también se hablan lenguas de origen indoeuropeo, como el español, lengua en la que les estoy hablando en este momento, digamos la lengua franca actualmente en el Perú y en todo el continente americano, casi, menos en los Estados Unidos y en Canadá. Asimismo, en el Perú también se habla el alemán. No porque sea un idioma originario, sino porque hay una fuerte colonia alemana en las regiones de Pasco y Junín, en el famoso pueblo de Pozuzo, que es una colonia alemana, austro-alemana, que se ha asentado en este lugar y tienen su vida tal y como lo estuvieran en Europa, su propio cristianismo, que es un cristianismo protestante. Igualmente,
subcultura muy propia y solamente pueden casarse o comprometerse entre ellos. También es una cultura muy interesante de resaltar. Y también se habla el portugués. De repente nunca hemos escuchado ello, pero el portugués se habla en zonas de frontera con Brasil. O también el portuñol, cuando se habla un poco de investigación al respecto, que es un idioma medio híbrido entre el castellano y el portugués, pero que está presente también en nuestro territorio. Y además, en los últimos siglos también llegaron migrantes italianos, chinos, japoneses. La mayor expresión de la influencia china en nuestro país está en su comida, como ustedes lo saben, los famosos chifas, chaufas, que es precisamente de la influencia china que hemos tenido en nuestro país. Y también una fuerte cantidad de italianos que llegaron a las principales ciudades como Lima y Arequipa, y hasta hoy en día las familias de esta ascendencia italiana mantienen su idioma, por ende se habla también en nuestro país. Pero estos idiomas, español, alemán, portugués, italiano y chino, no son propios del Perú, sino las 47 lenguas originarias, entre las cuales está el quechua. También tenemos una gran cantidad de hablantes de la lengua aymara, que actualmente se habla en el altiplano peruano, en las regiones de Tacna, Moquegua, Puno y también en el país hermano de Bolivia. Y si hablamos de las lenguas amazónicas, tenemos también el bora, el arawak, el arawa, el kawapana, el chipibokonigo, el matsigenga, el shimako. Es una infinidad de familias lingüísticas que tenemos también en la zona selva, que hasta hoy en día es practicado por los hablantes amazónicos. Hay un idioma muy importante, amigos, que les quiero comentar, que es la lengua cuye. Los hermanos cuyes se encontraban en las regiones de Cajamarca, La Libertad y Ancash, en la provincia de Pallasca, en nuestro departamento de Ancash. Este idioma ya se extinguió, ya no hay hablantes actualmente. Algunas palabras se conservan hasta hoy en día en la provincia de Pallasca, pero en Pallasca actualmente ya no hay hablantes de este idioma. Y tampoco se habla el quechua, ojo ahí. Es un idioma que se hablaba en estas tres regiones, norte de Ancash, La Libertad y Cajamarca. Entonces es importante también mencionar y no dejar pasar esto. Por favor, pasamos ahora a la foto 2 para ya ir centrándonos en la lengua quechua, por favor. Mapa 2, grupos del quechua. Ajá. Ramas del quechua en el Perú. Tenemos el quechua central, que es en el mapa del Perú, la zona coloreada de color azul, en los departamentos de La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y una reducida parte de Huancavelica que tiene frontera con Junín. Estas son las regiones que hablan el quechua central. Y el quechua periférico es mucho más extenso. Ahorita vamos a descubrir por qué. Tenemos las regiones de Huancavelica, casi todo Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cusco, Puno, Cajamarca, Lambayeque, el quechua amazónico de Loreto, Amazonas y San Martín, en el país de Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. A ver, amigos, ¿por qué el quechua central se divide del quechua periférico? Primero, por su ubicación. Central, la zona central de los Andes, que es las regiones que ya hemos mencionado, y las zonas donde primero se habló este idioma. Les decía que Caral fue la primera civilización que tuvo al quechua como idioma, que conocemos hasta ahora, ojo ahí, porque podemos descubrir más cosas más adelante. Caral se fue expandiendo por diversas razones, se fue difuminando un poco la población y el quechua llegó a Ancash. Ancash es una de las primeras regiones que empezó a hablar el quechua, incluso antes de que los incas llegaran a Ancash. Y pasó luego a Huánuco, Junín, donde se habla el quechua huanca. Los huancas, de repente han escuchado sobre ellos, fueron una cultura que surgió antes de los incas y los huancas ya hablaban el quechua huanca, antes de que los incas lo hagan. Y poco a poco fue expandiéndose ya al sur, pasando por Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y llegó al Cusco. Esto ya en tiempos del incanato, donde los incas hicieron que el quechua sea una lengua franca. Y se expandió hacia el sur y al sí mismo hacia el norte. Pero hacia el norte ya no se fue el quechua central, sino ya un quechua sureño, un quechua periférico que fue llegando luego hasta Colombia, que es donde terminó el Tahuantinsuyo, y por el sur en Argentina.
Como les digo, el quechua central se mantuvo, no sé, poco a poco se fue mezclando también con el periférico. Hay algunos usos del quechua periférico en el central, pero hay algo que es importante mencionar aquí, que una lengua que es más antigua tiene más probabilidades de perderse que una lengua más moderna. Es por eso que, y además eso lo muestra la diversidad de quechuas que hay en el quechua central. Vamos a ver a continuación, un segundito antes de cambiarlo, veremos más adelante qué tan variado es el quechua central para que ustedes se den cuenta de lo que me estoy refiriendo. Entonces, digamos que el quechua central tuvo como es el corazón del quechua, el origen del quechua, luego se expandió por la periferia del quechua central, que es donde mayormente se habla hoy en día. En Ancash tenemos una importante proporción de hablantes, sobre todo en la zona de los conchucos, pero en el sur es aún más, porque en el sur fue más fuerte la implantación de este idioma y también reforzado por los misioneros, por los religiosos. Por ejemplo, les cuento que hay una orden religiosa que se llama los dominicos. Ellos son los que hicieron la primera gramática del idioma quechua, porque el quechua no tiene escritura, es una lengua hablada. Entonces, no había de repente cómo enseñarlo. Y ellos, a través de diversos traductores, intérpretes, comenzaron a trabajar este documento que hasta hoy en día ha permitido conservar el idioma en muchas partes del país. Es así como el quechua llegó a zonas muy lejanas de Loreto, donde se habla el quechua, o también como le denominan ellos, el quichua. Ellos le denominan de esa forma. La otra vez estaba conversando con un amigo que conoce un poco de este idioma y yo le preguntaba en quechua ancashino, él en el quechua, en el quichua amazónico, y pocas palabras eran entendidas. Entonces, para que ustedes se den cuenta de lo que veremos a continuación. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Mapa, tres variantes del quechua. Ahí está. Este es el mapa de nuestro país nuevamente. Tenemos ahí las variantes y subvariantes del quechua en el Perú. Están todas las regiones que ya les mencioné. Como ustedes pueden ver, el quechua en el sur es un poco más estándar, mientras que en el norte, en el centro y en el norte hay muchos colores. Si partimos de Ancash, por ejemplo, tenemos en el norte de Ancash el quechua de Corongo, luego el quechua de Siguas, en color púrpura. Toda la parte amarilla de Ancash es el quechua de Huaylas, el que se habla en Marca. En Conchucos hay dos quechuas, el quechua del norte de los Conchucos y el quechua del sur de los Conchucos. Y en el sur de Ancash tenemos también dos quechuas, el quechua de Chiquián, Ocros Chiquián, que es un poco diferente al nuestro, al de Marca, y el quechua de Cajatambo, que se habla en los distritos de Bolognesi, de la provincia de Bolognesi, que tienen frontera con Cajatambo, con la región Lima. Y igualmente esto se repite en la región Huánuco, en Lima, donde tenemos el quechua de Cajatambo y el quechua de Ollón, que también son un poco diferentes. Y en el caso de Junín, por ejemplo, es muy particular, porque el quechua ancashino se entiende hasta el norte de Junín, hasta Tarma. Pero si ya pasamos a Jauja, pasamos a Huancayo, ya no se va a entender. El quechua huanca es distinto ya al quechua ancashino, a pesar que ambos son quechua central. Por ejemplo, nosotros decimos, a una similitud, por ejemplo, cuando justamente compré este sombrero, el que me lo vendió me dijo que allí en el quechua huanca, a sombrero le dicen chuco. Chuco en huanca. Pero en el quechua ancashino se dice tsuku. Es similar, pero como pueden ver ya es muy distinto. Y eso que no está muy lejos, Ancash de Junín. Entonces, y esto ya en el sur también va a ser algo diferente. Y esto poco a poco va a ir variando según cómo nos mostremos. El quechua huanca, como les digo, se divide en el quechua de Junín, el quechua de Tarma, el quechua de Jauja y el quechua de Huancayo, o ya propiamente el huanca. Ahí también hay muchas diferencias. Obviamente en Ancash tenemos más hablantes que en Junín, donde el idioma sí está bastante debilitado. Y si ya pasamos al sur, amigos, como pueden ver, el quechua chanca, que es la parte entre fucsia y púrpura, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, es mucho más estándar. En Ayacucho se habla un solo quechua. No hay norte de Ayacucho, sur de Ayacucho. No, es idéntico. Van a haber palabras de repente que se van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, en Huamanga, Ayacucho dicen ñuja para decir yo, ñuja. En Huancavelica dicen ñoja. Entonces, hay pequeñas, casi nada. Sin embargo, en Ancash sí es muy diferente.
Ya luego llegamos al oriente de Apurímac, donde ya comienza a hablarse el quechua Cusco Collao, el cual se extiende desde Apurímac hasta la zona del Titicaca. Tenemos el quechua de Apurímac, el quechua también de Arequipa, que también es quechua Cusco Collao, el quechua del Cusco propiamente y el quechua de Puno. Y ya poco a poco se va extendiendo hasta Argentina, bajando por Bolivia obviamente. Y por el norte, amigos, tenemos, por ejemplo, el grupo 2A, quechua periférico, el quechua de Cajamarca y también el quechua de Incahuasi, que se habla en la zona del Lambayeque. Vamos a hablar también de este quechua un poco más adelante. Y en el Amazonas tenemos el quechua de Chachapoyas, el quechua de San Martín, y si nos extendemos un poco más al norte, está también el quechua de Loreto. Entonces, es muy diferente, no siempre se van a entender. Iba leyendo comentarios de las redes que decía: yo le hablé a una mamita en Huancayo en quechua chanca de Ayacucho y ella no me entendió nada, ni yo la entendí a ella. Entonces, es muy distinto, porque sobre todo en el quechua central se usan muchas formas del proto quechua, que es un idioma, la lengua matriz de todas las lenguas quechuas que tenemos aquí. Vamos a proyectar, amigos, esta imagen cuando hablemos de cada una de las regiones. Entonces, vamos a empezar con la región de Junín. Como les decía, tenemos cuatro quechuas allí. Y para iniciar tenemos una canción que se denomina Yacutamia, que se entiende perfectamente en nuestro quechua ancashino, que significa agua de lluvia. Esto en la voz de Yolanda de Carguamayo. Vamos con esa primera canción, Yacutamia. Del bombón con este hermoso tema y con mis quitaki con cariño. Ay, ay, Acutamia, ay, ay, serazones, guara, ay, guacote, pelata, lushmanque. Ay, ay, Acutamia, ay, ay, serazones, guara, ay, guacote, pelata. Esta ha sido la música huanca en la voz de la gran Yolanda de Carguamayo, natural de esta región de Junín. Tenemos dos comentarios. Daniel Cabana nos dice: buenos días, Huauque José, mis saludos desde Huaraz, Ancash. Huauque significa hermano y es muy usado en nuestra lengua quechua. Igualmente para ti, Daniel, muchos saludos, siempre por acompañarnos cada semana.
Sergio Paparruac nos dice: de niño nunca entendí por qué decían mamá barriga, pachamama. Saludos y felicidades por el programa. Igualmente para ti, Sergio, muchos saludos allá por los Estados Unidos. Aquí hay un detalle, amigos. En Ancash tenemos dos formas de decir lo que en el sur dicen pacha. En Ancash, pacha significa barriga y patza significa tierra. Entonces, si decimos pachamama, que es como normalmente se dice en el sur, en Ancash se puede entender, sí, pero digamos que no muy bien. Porque si queremos decir en Ancash mamá tierra o madre tierra, tenemos que decir patza mama. Entonces, es algo que tenemos que diferenciar. Y es algo, una controversia que hubo cuando comenzaron a hacer unos textos sobre la escritura del quechua. Bueno, por ahí dicen que la forma cha es más antigua que la forma tsa, pero en Ancash el tsa es muy usado, está muy difundido, entonces es algo que no, que de repente es muy difícil cambiar. Para mí mismo me es mucho más cómodo, mucho más fácil escribir con la tsa que con la cha, porque como ven hay diferencias. Entonces, igualmente si hablamos de chaki en Ancash significa pie, y tsaki significa seco, pero en el sur chaki y chaki, pie y seco, es lo mismo, pero en Ancash sí se diferencia chaki y tsaki. Entonces, eso respondiendo al comentario de Sergio, y es por ello que de repente se entendía mamá barriga, pero en realidad debió ser patza mama para decir madre tierra. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta nueva edición. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente región, que es Cusco. Pero antes de ir al Cusco, tenemos la mención de nuestro primer auspiciador, R&E Arquitectura e Ingeniería, de Ray Enríquez de Gamarra. Por favor, proyectamos la mención de R&E. R&E Arquitectura e Ingeniería ofrece servicios en arquitectura e ingeniería, planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones, modelado 3D, asimismo en gestión, subdivisión, independización, plan de contingencia para INDECI, licencia de construcción y acumulación. Pueden contactarlos al 913-137-846 y asimismo en sus redes sociales de Facebook e Instagram como R&E Arquitectura e Ingeniería. Así es. Ya están conmigo dos muñequitas. La primera, la de nuestra mano izquierda, Margina, propia de nuestro programa. Y la segunda es una muñequita de la tunantada Jaujina, ¿no? Representando a su región Junín, de la cual ya acabamos de escuchar hace unos momentos. Ahora sí nos dirigimos a la región del Cusco. Por favor, proyectamos nuevamente el mapa de variantes y subvariantes del quechua en el Perú. En el caso de la región Cusco, el quechua se habla en toda su zona andina, porque Cusco también tiene zona amazónica. Tenemos, digamos, dos variantes, ¿no? El quechua del oriente de Apurímac y el quechua propiamente el quechua cusqueño, pero son sumamente idénticos, no hay muchas diferencias allí. Y es que el quechua, amigos, llegó al Cusco muy tardíamente, cuando los incas ya se habían establecido y toman al quechua como lengua franca. Mientras que el quechua ya se hablaba en Caral hace miles de años, en Cusco recién llegó, hablamos del siglo 14 o 15, y el mismo quechua que hablan los cusqueños actualmente es el mismo que posiblemente hablaron los incas. No ha cambiado mucho porque ya es un idioma moderno, a diferencia de los quechuas centrales. El Cusco tiene también su quechua mucha influencia de la lengua aymara. Tiene unas consonantes, de repente un poco de explicar, que inclusive yo mismo logro comprender hasta hoy en día y logro pronunciar, porque es del propio de la lengua aymara, pero que si nos detenemos a escuchar cómo ellos lo hablan, se va a sentir. Entonces, vamos a escuchar un tema tradicional del Cusco que se denomina Chalhuas Chalyay, en la voz del grupo Conde Maita de Acumayo. Una canción y un grupo muy tradicional de esta región de Cusco. Vamos a escucharlo.
Muy bien, amigos, queremos compartirle también esta invitación a la gran caminata a la zona arqueológica de Pilapunta, la joya de Pararín, a la cual también han denominado a su eslogan "Revaloremos nuestro patrimonio de las vertientes". Esta gran caminata a la zona arqueológica de Pararín, de Pilapunta, en el distrito de Pararín, que es Patrimonio Cultural de la Nación, es organizada por Filomeno Castillo Falero, César Castillo Pomiano y Saúl Iso, nuestros amigos pararinos. Y se va a desarrollar el sábado 16 de abril, sábado santo de la Semana Santa, desde las 9 de la mañana. Y el punto de encuentro, amigos, va a ser la Plaza de Armas de Pararín. Así que, amigos, los invitamos a esta bonita caminata que es organizada por nuestros hermanos pararinos en su localidad, para poder conocer este importante sitio arqueológico de las vertientes y conocer un poco más de esta zona de nuestra provincia de Recuay. Felicitamos desde ya a los organizadores y todo nuestro apoyo, como conversaba un poco con César y con Saúl hace unos días en la preparación de este flyer, nuestro apoyo y los mejores éxitos en la realización de este evento. Pueden contactarlos a César Castillo Pomiano al 985-567-800 y a Saúl Iso al 938-120-616 en caso de repente gusten mayor información respecto a esta bonita actividad, en la cual de verdad nos hubiera gustado acompañarlos, pero por motivos laborales lamentablemente no podremos hacerlo. Pero nuestro compromiso siempre con la difusión de la cultura y la difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural de las vertientes. Muchos éxitos en esta actividad. Así es. Bueno, vamos a pasar ahora a una siguiente región donde también se habla el quechua y de repente no lo sabían. Nos dirigimos al norte, a la región Lambayeque, que mayormente se le conoce por sus playas, por sus culturas ancestrales como la cultura moche, la cultura chimú, el señor de Zipán, pero en la sierra de Lambayeque hay una muy bonita cultura quechua, amigos, que de verdad los invito a conocer. Vamos a ver ahora en esta canción que se denomina Shumaj Taki, hermoso cantar, en sus vestimentas, en su forma de bailar, amigos, que de verdad no tiene nada que envidiar a las demás regiones de nuestro país. Vamos con Shumaj Taki en la canción de Norteñita, en la voz de Norteñita de los Andes. Señoras y señores, con el Perú entero, desde los tiempos más antiguos llegamos para brindarles las costumbres y las vivencias de nuestro pueblo más olvidado, Incahuasi, Lambayeque, para ustedes con este estilo, tan original. Ella es, señoras y señores, la Norteñita de los parada en el escenario. Una cuna guaymi, una cuna cuna guaymi, una plata taqui cuchón canandilla cay quistapi, una plata taqui cuchón canandilla cay quistapi. Tome cosuchic, taqui cosuchic. La Norteñita.
mensaje de amor, de cariño y de nuestros pueblos más olvidados, que nadie se recuerda ni esta treinta gobierno. Yo ya ni pasangre con acá, caraco. Ivano Nishan, como decían, el video que vivan nuestras costumbres. Estamos nuevamente aquí de regreso en el programa. Por favor, proyectamos nuevamente el mapita de nuestros quechuas. Ya hemos recorrido la región de Junín en el centro, la región del Cusco, hemos llegado a Lambayeque y ahora nos vamos a dirigir a una región también muy tradicional quechua. ¿Qué tiene un quechua de repente el que se está enseñando hoy en día en las universidades? Que es el quechua chanca. Yo también de una forma manejo el quechua chanca por la universidad, donde nos enseñaron precisamente algunos términos como de repente imatajutiki, como te llamas, que en anca sería imatajutiki. En Ayacucho también dicen aliliachu kachkanki, que sería aliliaku kekanki en ancash. O también sumachtaki, que en ancash sería sumachotsu. Entonces, como pueden ver, es muy distinto entre el quechua ancasino y el quechua yacuchano. Pero el quechua chanca, amigos, si de repente quieren empezar aprendiendo el quechua, es el que más les va a ayudar de una u otra forma, porque es mucho más regular en sus formas, es mucho más fácil de pronunciar, a diferencia de los demás quechuas. Entonces, si quieren sumergirse más en este mundo, de repente pueden empezar aprendiendo el quechua chanca y luego se dirigen al quechua de su región, como en mi caso sería el quechua de Ancash. Vamos a escuchar este tema que se denomina Cuyas Jaima Malyai, que en Ancash se diría Cuyas Jaima Malyai, en la voz de Saigua, en quechua, obviamente quechua chanca. Vamos a escucharlo. Ocha vida tan muchuspa, yo jaguantar canti, yo tu cucata putuspa, a tu masi chayay, y chuchu ya chapi sojos kira chapi puño chihuahnita, maipira cachkanki, y chuchu ya chapi sojos kira chapi puño chihuahnita, maipira cachkanki. Un roto recuerdo, madrecita linda, siento tu presencia, cuyas jaima maya, y chucho y achapi son bumbu kumanta, ñuño y kuwanija, maipira cachkanki.
guiarás al destino que soñamos juntas. Y llegaré al destino que soñamos juntas. Y Chucho Fiacha pisará la huachata y Cuchillo Agnija maipira cachcanqui. Y Chucho Fiacha pisará la huachata y Cuchillo Agnija maipira cachcanqui. Muy bien, estamos de retorno aquí en Promar Carrera TV y tenemos nuevamente aquí nuestro mapa de los quechuas del Perú. Vamos a continuar ahora con la región Cajamarca, pero antes vamos a observar la mención de nuestro segundo auspiciador, Corporación Motor Show, de nuestro amigo Ray Enríquez, perdón, de Neder Soto Sarria. Corporación con más de 15 años en el mercado. Somos importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas. Están buscando distribuidores a nivel nacional y si cuentan con un capital te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactar a Corporación Motor Show y a Neder Soto Sarria directamente al número 998-409-89. Así que si tienes algún capital y quieres ingresar al negocio más exitoso del 2021, pues contáctate con Corporación Motor Show para que puedas sumergirte en este mundo de las dos ruedas. Muchísimas gracias, Corporación Motor Show y Motos Netso. Así es, seguimos aquí con nuestro mapa. Nos vamos a dirigir al norte ahora, la región Cajamarca, una región de verdad muy alegre. Y tenemos un tema de Cajamarca que se llama Corazón Sufrido, de Julia Mantilla. En Cajamarca el quechua no es muy hablado actualmente. Se habla en las provincias de Cajamarca y en la provincia de Chota. Y vamos a dirigirnos al distrito de Chetilla, que es un pueblo quechua hablante que hasta hoy en día mantiene su quechua variante Cajamarca o Cajamarca. Es parte del quechua también, quechua periférico. Así que vamos con Corazón Sufrido con Julia Mantilla, un tema muy alegre. Thank you.
Muy bien, amigos, llegamos ahora a la última región, que es nuestra región de Ancash. Ancash, como les decía al inicio del programa, es una región muy diversa. Y como tenemos en nuestro mapa, Ancash se ubica en la zona norcentral de nuestro país. Y en Ancash tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 subvariantes del quechua. El quechua ancashino también se divide entre sí y tenemos notables diferencias. Repito, el quechua de Corongo, el quechua de Sihuas, el quechua de Huaylas, que es el que hablamos en Marca, el quechua del norte de Conchucos, el quechua del sur de los Conchucos, el quechua de Chiquián y el quechua de Cajatampo, que se habla en la zona sur de la provincia de Bolognesi. Ya que recuerden, Ollón y Cajatambo eran también parte de Ancash, pero luego ya se separaron y formaron sus propias provincias dentro de la región Lima. Entonces, bueno, era mucho más distinto antes. Tenemos un bonito tema de nuestro departamento de Ancash que se denomina Ichixisto, un chimaichi en la voz de la señora Marita Mesa. Vamos a escucharlo. Ichixisto. Nuestro programa de los quechuas del Perú, tendremos un segundo programa un poco más adelante donde hablaremos de las regiones que no hemos mencionado en esta oportunidad. Vamos a centrarnos un poco en Marca. En Marca hablamos el quechua en su variante huaylas, también huaylas vertientes, porque entre huaylas y vertientes hay una ligera diferencia mínima, casi nada también, pero también tenemos nuestros rasgos propios. Por ejemplo, en Huaraz ellos dicen para viejo auquis. En Marca decimos aukish. Ellos tienen el sufijo pis, que significa también. Nosotros tenemos el sufijo pish, que significa también. En Huaraz, para decir sí, se dice omi. En Marca decimos aumi.
y eso que estamos muy cerca, ¿ven? Entonces, esto nos hace como pueblo únicos, nos hace auténticos. Igualmente nuestra vestimenta, nuestros ponchos. Tendremos más adelante, amigos, creo que puedo ir compartiéndoles esto. Tendremos un concurso de fotografía de la vestimenta típica de Marca, tanto de damas como varones. En el caso de damas tendremos dos grandes categorías, vestimenta típica de Marca, vestimenta típica de Ichoca, y en el caso de los varones una sola categoría de traje típico, y eso lo iremos definiendo y les daremos más adelante más detalles sobre este proyecto de la revalorización de nuestros trajes típicos, sobre todo el de los varones, que hasta que poco a poco se está perdiendo la producción de estos ponchos, que como pueden ver son muy bonitos, tienen bastante, son muy elegantes, sobre todo al menos el poncho marquino, que principalmente el poncho marquino es de color rojo. En esta oportunidad tengo el poncho negrito y poco a poco iremos también conociendo más al respecto. ¿Quieren escuchar el quechua marquino? Tenemos este tema, Siete Sabias de Shankur, en la voz de nuestra querida Marquinita. Este video es un extracto de lo que fue el primer aniversario de Promarca RTVE en este mismo estudio. De esta forma nos despedimos. La próxima semana tenemos una invitada, Ancashina, con quien compartiremos sobre su trayectoria artística. Nos vemos la próxima semana, el sábado 9, y nos reencontramos pronto. Ewaya, Tengo Curishon. Shankuru chakilan, siete sabias, te chopilan yo, rima rima huerta. Ay, mano chica, cuñanqui, mame quino pancho, yuyu tupungi. Uambra, teni, tewa, chocuñata, ay, sua, purpur, eu cuñanqui. Chiquiwa, zapa mar preti. Ay, manirmi, huilla cocho, mamá guamamachi, pelean canirmi. Cuyas camanana, cuyas, cuyos camanana, huesuco, pase pa mamá mayar cusca, guasarima tía mayar cusca. Cuyas camanana cuyato, cuyos camanana huerto, pase pa mamá mayar cuesta, guasarima tía mayar cuesta, ay. Y que baile Marca, mi señor alcalde, ay. A todas las autoridades, a todos nuestros amigos, a mis vecinos de Marca, vamos Aurorita, vamos Flaviana.